Y ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. A continuació, Reset. Reset, un programa de superació personal. Us deixem amb Cristian Carles Tolrà i Alfred Font. Et mostraran el camí per tornar a començar. Hola de nuevo. Hola, bienvenido a Reset. Hola, Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Hola, Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, hola. Tenemos hola. Nuestra ilustre... Seguimos disfrutando. Nuevamente. Seguimos disfrutando. Seguimos a tope, disfrutando que nos trajo al gracias, último gracias. Programa un tema muy interesante que nos ha quedado un poco de medias, pero que tenemos que recuperar porque es fundamental, que es el tema este de el estado de presencia. Consigo, practicar, pierdo, hay que practicar. Consigo, pierdo el estado de presencia. O cómo sostener el instante. ¿Cómo sostener el instante? Incluso más rocambolesco. Yeah. Esa ha sido mi frase. ¿Cómo sostener el instante? Hay una cosa muy interesante aquí, que es que estamos completamente enfocados y entrenados a mirar y a orientarnos hacia lo fenomenológico. Lo que aparece y desaparece. Lo que es impermanente, lo que aparece, desaparece, una emoción, un estado, un pensamiento. Y esa es prácticamente nuestra orientación el 100% del tiempo. 100% del tiempo orientados al cambio, a lo que cambia, a lo que aparece, desaparece, a los fenómenos que van sucediendo. Pero yo me refería a lo mejor también un poco a ese momento de presencia, de conectar. Claro, pero a eso voy. Esa es la consecuencia. A eso voy. De lo que está diciendo. Porque eso, como tú lo has dicho, es un estado de conexión, ¿no? Estado de conexión. ¿Qué es un estado, por definición? Algo que empieza y acaba. Forma parte. Un fenómeno de la fenomenología. Forma parte. Es otro fenómeno. Y entonces, cuando estoy mirando a ver si este estado que está empezando se vuelve a acabar, estoy en la misma orientación. Estoy en la orientación de lo que nace y muere. De lo que aparece y desaparece, buscando ahí permanencia. ¿Cómo puedes encontrar permanencia en el mundo de lo fenomenológico y de los estados? Y es una de las búsquedas de constante fracaso, buscar la permanencia en lo que es por definición impermanente. Y siempre fracasamos, porque la orientación... Si mi orientación es 100% a lo que cambia, a lo que no se sostiene, ¿cómo voy a encontrar ahí algo que se sostiene? Cualquier estado nace y muere por definición, incluso el estado de presencia. ¿Qué pasa cuando empiezas a reorientar y a mirar hacia lo que no cambia nunca? Empiezas a mirar a lo que está siempre ahí, más atrás, sosteniendo cualquier estado, el de presencia o el de no presencia, el que quieras. Hay una reorientación hacia algo en ti que es constante, que es más cierto que lo cambiante, que no aparece y desaparece. Entonces, se produce una reorientación. Ya dejas de estar seleccionando estados, que es aquello que es constante. Y obviamente no es una respuesta, es una pregunta, que es aquello que es constante en tu experiencia. ¿Qué es aquello que no forma parte de esa danza de fenómenos? De esa danza de aparición y desaparición, de nacimiento y muerte. La observación, la percepción, todo esto es siempre, pero está siempre ahí. Claro. Incluso cuando le ponemos palabras, se hace difícil porque la observación puede observar y no observar, pero incluso... No, porque el lenguaje sobre todo está orientado a definir lo fenomenológico. Exacto, exacto. No hemos creado un lenguaje para definir lo que es permanente. Y claro. Entonces ahí cuando lo intentamos nombrar ya empezamos a liarnos, ¿no? Claro, porque el lenguaje ya es en sí algo, empieza y acaba, una palabra, un concepto, aparece y desaparece. Pero aquello donde suceden los conceptos, donde suceden los fenómenos, es esa matriz, por llamarlo así, ese espacio, es la constante. Cuanto más te reorientas hacia allí, más deja de importar qué estado pasajero existe ahora, tanto si es de presencia como si no es de presencia. Para nuestros oyentes y nuestros videntes,
no se puede buscar lo que no es fenomenológico, no fenomenológico. Claro. Lo digo porque la tendencia cuando uno busca o cuando se le orienta a alguien hacia lo que es permanente, empiezas a buscar en los listados de lo impermanente. Concepto de permanente en lugar de... Claro. Cuando en realidad es... No, pero es algo que te está sucediendo todo el rato. Porque lo permanente está todo el rato ahí. Todo el rato. Pero claro, no lo ves. ¿Por qué? Porque estás, como decía Alfred, todo el rato orientado a lo impermanente. Y estás buscando siempre en lo impermanente. Pero cuando lo ves... también se te olvida volver a mirarlo en algunos momentos. Sí, sí. Pero por eso hablaba de él, que estamos entrenados y acostumbrados a fijarnos en lo fenomenológico. No estás acostumbrado y a fijarte en lo que es permanente. O sea, ¿cuánto tiempo del día estás mirando ahí? Porque además los fenómenos están desarrollados sobre todo desde la perspectiva de que las experiencias generan nuestras emociones. Estamos muy atentos a lo fenomenológico precisamente para poderlo manipular. Y entonces ahí es donde nos metemos en un lío extraordinario, ¿no? Yo necesito manipular lo fenomenológico para que ocurran los fenómenos que yo quiero que ocurran. Y entonces, claro, cada vez me oriento más a lo fenomenológico. Me oriento más a lo impermanente, me oriento más a lo cambiante y me oriento menos a lo que realmente soy, que es lo que soy siempre, lo que es permanente en mí. Pero claro, ¿qué hago? Bueno, ¿dónde busco esto? ¿Voy a buscarlo y dónde lo voy a buscar? No en lo que es, que está pasando todo el rato ahora, sino en lo que creo que o entiendo que, y entonces estoy buscándolo donde no está. Que es en nuevamente lo fenomenológico. Tengo que entender esto, tengo que comprender esto, tengo que una buena explicación, y estamos ahí. Y además entonces, la explicación es muy compleja, muy complicada, y claro, no la puedo entender mucho. Es como si sí, aquí debe de estar porque cuando en realidad es algo extraordinariamente simple porque está sucediendo todo el rato. Y nos vamos al siguiente fenómeno. A ver cuál será el siguiente fenómeno. A ver si es el que busco, es el que quiero. A ver si el siguiente es ese de presencia que me han dicho. Es el siguiente fenómeno. El siguiente. ¿Cuál será el siguiente? ¿Cuál será el siguiente? A ver si es ese estado de presencia. Claro, pero ese estado de presencia es el que te ayuda también a salir de cualquier otro montaje mental que tengas. Lo que pasa es que entras y sales. Bueno, es que a ver, cuando tú estás en un estado... Y puedes volver otra vez. Estás en un estado de confusión y de problemas y de malas emociones. Estás totalmente presente en ese estado. Pues el tema está si te das cuenta de lo que está pasando. El problema está en que no te das cuenta de lo que está pasando. Porque no te das cuenta de que tu emoción te avisa precisamente de eso, de que estás en un determinado estado. Fluctuante, que cambia. Entonces, ¿qué problema hay? En realidad no hay ningún problema. No hay nada que resolver. Simplemente es darte cuenta de qué está pasando ahora. Ah, es como pensar que la expresión, para mí, la de los estados, o hay veces que en vez de estados se llaman climas, ¿no? Clima psicológico. ¿Por qué funciona igual, exactamente igual que el clima del tiempo? ¿Por qué decimos que hay mal tiempo y buen tiempo? Solo hay tiempo. El tiempo llueve, sale el sol, pero hay uno que decimos que es malo y otro que decimos que es bueno. Y además depende un poco del contexto. En un contexto de payesía o de agricultura, pues la lluvia está bien. Pero en un contexto de vacaciones en verano, en agosto, si tienes un local que depende de la facturación de todo tu año, de no sé qué, que llueva, eso es horrible. Entonces, qué mal tiempo, qué buen tiempo. Y lo hago todo, como hablábamos en el programa anterior, depende del punto de vista del que estoy observando un fenómeno, que en sí mismo solo es un fenómeno. Pues nuestros estados, nuestros climas emocionales, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo, claro, cuando estoy triste es como, ¡oh, qué horror, tiene que salir el sol! Sí, siempre sale el sol. ¿No te has fijado, no? Que siempre acaba saliendo. A veces que es verdad que dices, hostia, pues que parece que no voy a salir nunca más. No, pero acaba saliendo. Afortunadamente estamos en un clima que acaba saliendo. Acaba saliendo
y al mismo tiempo nunca ha desaparecido. Estamos en el punto de vista relativo o en el punto de vista absoluto. El sol siempre está ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero queremos cambiarlo. Queremos, todo el rato queremos como... No, hay que cambiarlo. Esto no puede ser. Me empiezo a pelear con mi propio estado. Pero está muy bien esto que apunta Alfred de cuánto rato estoy manteniendo la atención ahí. Por eso, en el programa anterior comentaba, y que hemos comentado en otros programas, la importancia de este tipo de conversación. La importancia de este programa, claro. Porque es mantener la conversación desde un determinado punto de vista que mira sobre todo a lo que es permanente. Y para mirar desde lo que es permanente, no desde lo fenomenológico. Porque todas las conversaciones, todas las distracciones llevan a que te reorientes a lo fenomenológico. Por eso cuando hablábamos de presencia en el programa anterior, decíamos, fíjate, cuando el fenómeno, o sea, cuando yo atribuyo al fenómeno mi emoción de mala calidad, me centro más en el fenómeno. Pero si me doy cuenta de que mi emoción no me habla del fenómeno, cuando tengo una emoción de mala calidad, le presto menos atención al fenómeno porque sé que la construcción que estoy haciendo desde el fenómeno lo estoy haciendo desde un estado que no tiene sentido que lo haga. Lo estoy mirando con un filtro deformante que me está haciendo ver el fenómeno evidentemente mal. ¿Qué sentido tiene que lo haga ahora? Ya trasladado al ejemplo que poníamos en el programa anterior, tengo un problema con un pariente mío, con una persona cercana o con un socio o lo que sea, si estoy en un estado mental de alteración, ¿qué sentido tiene que intente resolver mi relación con él, el fenómeno, desde un estado de total alteración? ¿No será mejor esperar un momento de amor, de bienestar, de conexión, de claridad para supuestamente resolver eso que tengo que resolver? ¿Qué ocurre? Que cuando uno está bien, ¿qué hace? Qué tontería. Ahora voy a ir a decirle no sé qué, o sea, la voy a volver a liar, o sea, que va al contrario, pues estaba yo que estaba así. Y normalmente no sueles intervenir. Por eso es como que la presencia lleva a más presencia y la no presencia lleva a más no presencia. Porque siempre me parece que es lo de fuera lo que me está sacando. Por eso no se trata de, ostras, tengo que entrenar. Yo me acuerdo hace muchos años que enseñaba, hay que entrenar el acordarte de ti y la presencia. Y entonces hacíamos ejercicios y trucos y de todo. Hasta que te das cuenta de que no te falta nada, que estás perfectamente diseñado para estar presente en este momento. Y que tienes un mecanismo extraordinario que te trae a este momento. Y es tu sistema emocional. Porque tus emociones te están hablando de si estás más identificado con lo que te crees que eres, con la idea de ti mismo, con el mundo de los fenómenos, porque tú a ti mismo también te ves como un fenómeno que aparece y desaparece, o te estás viendo o más identificado con lo que es permanente en ti. Y por eso es la importancia de mantener una conversación desde acercándonos a este punto de vista y fijándonos en qué es lo que, como apuntaba Alfred, la importancia de qué es lo que realmente es permanente en ti, porque eso es realmente relevante. Y sin embargo estamos casi siempre tremendamente distraídos en lo que aparece, desaparece. Es como, ahora la preocupación es esta, ya ha pasado, ahora aparecerá otra, ¿no? Porque si no, no puedo estar. ¿Y que, cuánto tarda en aparecer otra? Nada, es un chasquido de, como el chasquido de Thanos en los Vengadores, es un chasquido de dedos y aparecen todos los nuevamente aparece otra vez un fenómeno bajo el que distraerme y que tengo que resolver. Y por eso siempre es lo mismo. ¿Pero qué pasa si no hay nada que resolver? Para cambiar mi emoción. Lo que no significa que la gente dice, bueno, entonces no hago nada. Digo, sí, si el mundo de los, estás inmerso en el mundo de los fenómenos. Y vas a tener que interactuar en el mundo de los fenómenos. Pero eso no significa que los tengas que resolver para resolver tu emoción. Es completamente distinto. Y estás perfectamente diseñado para resolver todos los fenómenos
que tu experiencia te plantea. Cuando esto recuperas tu sentido común. Exacto. Que es otra forma muy simple de decirlo, ¿no? Cuanto más te das cuenta de lo que te está pasando, de que estás sintiendo tu punto de vista, recuperas tu sentido común. Que en el fondo, sin darte cuenta, aplicas siempre que resuelves algo. Porque el problema es que estás en un estado de confusión 15 días pensando que tienes que encontrar una solución. De repente te olvidas, entra el sentido común y resuelves. Y nuestra conclusión inmediata es: he pasado 15 días comiéndome el coco para poder resolver esto. Y no es cierto. He necesitado unos segundos de olvidarme para poder aplicar el sentido común. Y nosotros hacemos esta relación causa-efecto. No, claro, es que si no pienso todo el día en esto, no lo puedo resolver. Y resulta que lo resuelves cuando te olvidas. Y viene así, boom. No, es así. Como es cuando así. Te acuerdas, ¿quieres acordarte de un nombre? Y ahí estás ahí. ¡Ay, que no me sale! De repente te olvidas y boom, viene. ¡Ay, ya me acuerdo! No, porque si no, el ancho de banda está ocupado tratando de recordar. Claro. Y no tiene espacio para... No tiene espacio para que la información entre. Y así andamos, ¿eh? Y el resultado es tremendo, ¿eh? Porque desde mi punto de vista, al menos, todos los conflictos que vivimos como sociedad, absolutamente todos, vienen de aquí. Estamos todo el día matando moscas a cañonazos, intentando resolver qué es lo que nos hace sentir mal. O sea, pensando que está en el exterior o en lo que dice. Fenomenológico. O sea. Y está en no reconocer, simplemente no reconocer lo que verdaderamente eres, o como aducía o señalaba Alfred, qué es lo que es permanente en ti. Porque cuando hablo de qué es lo que realmente eres, tienes que ser algo que sea permanente. No puede ser algo que ahora es y ahora no es. Pues si no, de repente... ¿Dónde estaba? Hostia, ha desaparecido Vanessa. ¿Dónde está? No. Ahora mira, vuelve a estar aquí, vuelve a ser. Bueno, para nosotros a veces desaparecemos también. ¿De tu experiencia? De mi experiencia. Bueno, sí, cuando dejas a crear, claro. Dejas de crear tu idea de ti. Por eso, si yo desaparezco de tu experiencia, yo no puedo ser tú. Solo soy un fenómeno de tu experiencia. Y la idea de ti... Es otro fenómeno en tu experiencia. Es otro fenómeno en tu experiencia, que además cambia sí, porque, con una facilidad. No, y pues sobre todo porque no te olvidas, entonces que en ese momento parece como si no estuvieses existiendo, porque... Incluso, para mí, de las cosas más permanentes, la sensación de ti mismo, incluso eso es impermanente. A veces desaparece. Lo que pasa es que es una sensación que está muy presente porque es muy necesaria para poder operar en la vida. Porque si tú no tienes sensación de ti mismo, cuando tienes hambre le darías de comer al de al lado. Yeah. O qué sé, o bebería, le darías de beber a otro. Es decir, es muy necesaria, pero eso está muy presente. Pero a veces no es necesaria y desaparece. Con lo cual, ni siquiera la sensación de mí mismo es permanente. Es extraordinario esto, ¿no? Sí. Lo que sí es permanente es el cambio continuamente de los fenómenos. Y es muy importante, porque cuando estoy mal, si todo cambia, ¿por qué no cambia esto? Exacto. Porque no lo dejo. Incluso, claro, me estoy esforzando extraordinariamente para sostenerlo desde un estado de confusión tremendo. Pero a pesar de todo, acaba cambiando. Es paradójico, porque incluso este cambio constante es un recuerdo de lo que no cambia. Que es precisamente ese cambio constante es lo que no cambia. El hecho de que todo fenómeno empieza y acaba es otra visión directa de lo que es constante. La experiencia es un cambio constante. Entonces cuando, lo que estamos hablando aquí siempre, cuando dejas de prestar toda tu atención a los fenómenos que aparecen y desaparecen y empiezas a mirar las constantes, pasan cosas distintas. Tu experiencia cambia. Te empiezas a dar cuenta de cosas de las que no te dabas cuenta. Tu inmersión en los fenómenos se debilita. Con lo cual, entras más en contacto con lo que tú eres. Y eso siempre sienta bien. Sienta bien cuando entras en contacto con lo que tú eres. Y dejas de poner tu identidad
en cosas tan pequeñas que acaban y empiezan, empiezan y acaban. Pongo mi identidad en algo pequeño y obviamente me siento mal, porque como no soy eso, pero intento resolver el hecho de que me siento mal porque he puesto mi identidad en algo pequeño. Para, a veces encuentro un sitio mejor donde poner mi identidad, una idea mejor. Pero claro, nunca se siente del todo bien, porque como no es eso lo que soy, siempre hay una sensación de fondo de esto no es adecuado, no es real, pasa algo aquí. Y de hecho de ahí, supongo, corrígeme si no lo ves así, el hecho de que busquemos permanentemente generar una idea más compleja y más profunda de nosotros mismos con la que nos identificamos, nos puede llegar y va precisándose más la idea de la realidad que generamos. Cuanto más exacta y más precisa es, nos hace sentir mejor, porque está más cerca de lo que realmente soy. Pero claro, nunca va a ser lo que realmente soy, porque eso siempre es fenomenológico e impermanente, ¿no? Y fluctúa. Entonces, claro, sí que hay un resultado cuando tu idea del mundo es más acertada como es realmente el mundo, pero es un resultado basado en un sistema que no funciona, que es identificarte. O sea, es como, esto funciona, afuera de aquí no funciona. Bueno, pues vamos a ver cómo mejoramos al máximo lo que no funciona. Entonces vamos a crear una buena idea de nosotros, con mucha autoestima, con mucho empoderamiento, con muchos valores, con mucha... Y te empiezas a meter en un lío extraordinario, ¿no? Entonces, claro, que ciertamente eres algo extraordinario con cantidades de valores y con unas... pero la idea que tienes, o sea, no se va a ajustar nunca a lo que realmente es. Por eso es esencialmente insuficiente. Pero que nadie se entere. Que nadie se entere. Que nadie se entere. Con todo lo que está construido y sigue siendo insuficiente. Sí, sí. Pero como parece que estoy mejor que los demás, vamos a escribir libros. Es así, ¿eh? Es que es alucinante. Es así, ¿eh? Y venga. Y claro, cuando alguien tiene una idea mejor que la mía, ya estoy pillado. Hasta que la adquiero. Y por eso es tan interesante, ¿no? Esto, el señalar lo que realmente eres, ¿no? Porque eso es impermanente. Perdón, eso es permanente. Y eso no va a cambiar, por mucho que veas. O sea, ya no hay. Es como. Hay más allá. Hay muchas cosas que ver, pero desde ese punto de vista. Pero lo que realmente es tu experiencia, ya está. Lo que realmente eres, ya está. Y el programa nuevamente ha llegado a nuestro fin. Ha llegado a su fin. Fin. Tempus fugit. Nuevamente se pasó volando el programa. Claro. Bueno, Vanessa, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, me ha ido muy bien. ¿Has visto cómo cada programa más suelta, más cómoda? El pánico escénico del principio del directo, ¿has visto que era una mentira? Todo estaba en el fenómeno. Exacto. Otro fenómeno. Otro fenómeno. Otro fenómeno más. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. A estos programas. Y gracias, y ya volverás un día. Ya volveremos, exacto. Claro. Cuando veas más, ¿eh? Y todavía hay alguna duda, o bien a compartir lo que más veas, o a resolver, o a mirar desde otro punto de vista la duda. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós. Has escoltat Reset, un espai de superació personal.